La historia que les voy a contar ocurrió en la década de los años 80 del siglo pasado. Es la historia de unos vecinos de un barrio de Barcelona llamado Vilapicina, que un día decidieron construir un parque en un solar abandonado. Las migraciones de los pueblos a las grandes ciudades a mediados del siglo pasado crearon situaciones de vida precaria en los barrios, sin agua potable ni luz, calles sin asfaltar, sin equipamientos sociales necesarios, sanitarios, educativos y culturales. A principios de los años 70, los habitantes de esos barrios comenzaron a organizarse en asociaciones de vecinos, luchando por escuelas, ambulatorios, institutos, transporte público, y dignificar así sus vidas, desafiando al poder económico y político y a la legalidad vigente, que llevaron en algunos casos a enfrentamientos con la fuerza pública. Miles de historias anidan en esas ciudades, protagonizadas por mujeres y hombres que contribuyeron a crear unas ciudades más dignas, mejorando sus condiciones de vida. Hoy voy a recuperar una de esas historias para que no quede en el olvido de cómo se ha ido construyendo esta ciudad de Barcelona, fruto de contradicciones, tensiones, luchas y vivencias. Para reconstruir la historia del parque, que estuvo situado en la calle Petrarca, esquina con Cartellá, este mes de julio del año de la pandemia, quedé con mi amigo Paco Moreno, que fue presidente de la Asociación Cívica de Vilapicina, entidad que junto con los vecinos protagonizaron mayormente los hechos. Hacía años que no nos veíamos. Me contó que en el año 1980 denunciaron ante el ayuntamiento para que limpiaran y vallaran el solar, lleno de basuras, escombros y ratas. Pasó mucho tiempo sin que se hiciera nada en aquel lugar. Y un día ocurrió un hecho determinante que motivó la ocupación del solar. Un niño fue mordido por una rata. El niño entró en el solar y la rata se le enganchó en la pierna y le mordió. Hubo que llevarlo urgente para que le pusieran la vacuna contra la rabia. Al niño, por suerte, no le pasó nada. Contrastes de la vida. La mordedura de una rata provocó reclamar aquel solar como parque y zona verde. La asociación, por aquel entonces, recogió dinero en el barrio para alquilar una excavadora. Se limpió el terreno y se adecentó. Los vecinos, los había de todas las profesiones, albañiles, electricistas, arquitectos, oficinistas y abogados. El arquitecto hizo el proyecto del parque, con sus diferentes zonas, desniveles, árboles y juegos infantiles. Los vecinos se implicaron con mucha ilusión, unos con picos, otros con palas para acabar de limpiarlo. Plantaron árboles y varias plantas. El ambiente era de compañerismo y solidaridad. Un vecino trajo unos bancos del campo del Fútbol Club Barcelona que le dieron. Una vez hecho el parque, la asociación lo reclamó para el barrio y el ayuntamiento prometió hacer un plan especial para salvar la zona verde e intentar municipalizar el terreno. Pasó el tiempo, ni plan especial, ni expropiación del terreno, ni nada. En el año 1985, la asociación del barrio recibió una denuncia por parte del dueño del terreno por apropiación indebida. La asociación se presentó ante el juzgado, diciendo que era un problema de barrio y que ellos no eran responsables de lo que se les imputaba. Con los años, el parque se había convertido en un lugar de encuentro, de reunión de niños, mujeres y ancianos. Se hizo un pequeño anfiteatro. Allí se hacían las fiestas de primavera, carnaval, fiesta mayor. El parque era un pequeño pulmón de oxígeno. Y el barrio no estaba dispuesto a renunciar a él.
En 1986, el dueño del terreno, con la idea de edificar, acompañado por la fuerza pública, valló el solar. Los vecinos no estaban dispuestos a perder el parque. Derribaron las vallas y siguieron utilizando lo que consideraban su parque. Y el 20 de julio de 1987, el propietario del solar volvió a presentarse con la policía antidisturbios a caballo. Rodearon el parque, entraron las máquinas arrasando árboles, juegos infantiles, pista de patinaje, bancos, en resumen, todo lo que encontraron a su paso. Después de arrasarlo todo y ante la presencia policial, siguieron excavando y perforando el terreno, dejándolo en estado deplorable. Volvieron a tapiar el solar con ladrillos y por la noche los vecinos con mazas volvieron a tirar la valla. El barrio estaba indignado. Un parque construido por ellos en un solar lleno de ratas que durante más de 7 años había sido lugar de encuentro para niños y mayores. En un barrio carente de zonas verdes, de la noche a la mañana había sido destruido bajo la ocupación policial del barrio y ante la mirada impotente de los vecinos. A raíz de aquellos hechos, se negoció una salida a la situación. Se aprobó un plan especial en el que se contemplaban zonas verdes, equipamientos sociales y aparcamientos en una zona situada enfrente del conflictivo parque. Todo sobre el papel parecía una solución digna, pero el plan especial quedó en el cajón de los olvidos. El propietario construyó las viviendas, hizo enfrente los aparcamientos subterráneos y la plaza dura, pero han pasado más de 30 años y los vecinos aún están esperando las zonas verdes y los equipamientos prometidos. Paco me dijo con cierta mirada resignada que aquellos tiempos están muy lejanos, ya no son los de ahora. Durante la vuelta a casa, pensaba que muchos de los que fueron partícipes de la construcción del parque ya no están. Otros nos hemos hecho mayores y la memoria de aquellos años se va diluyendo en el tiempo. Pero aquella lucha fue el ejemplo del esfuerzo colectivo de unos vecinos que estuvieron dispuestos a conquistar un parque. Aunque los tiempos hayan cambiado, la historia continúa. Otros vecinos y otras generaciones volverán a reclamar las zonas verdes y los equipamientos sociales previstos en el plan especial y recuperar así el espíritu de solidaridad y de compromiso para construir un entorno y una ciudad digna para vivir.